creamos estrategias de comunicación emotiva para impactar el corazón del espectador. Ríete del amor y la amistad, el cual pretendíamos hablar un rato de amor y amistad, pero evidentemente hay temas de susceptibilidades que se pueden herir entre parejas, y se decidió darle un giro de 180 grados que va hacia nosotros, los motociclistas. Hoy afortunadamente contamos con la presencia del atelier Lobo Guerrero, que nos está acompañando con el canal Lobo Arte. Gente que trabaja en todo este tema artístico de hace bastantes años. Y gracias a él logramos tener presente esta noche a dos grandes artistas, al Conde Henao, Leonardo el Conde Henao, y a Tomás Polito. Noche para ustedes y con nosotros para disfrutar un rato de sana comedia, por decirlo así, de este par de artistas que esta noche van a estar presentes con nosotros. Entonces, un aplauso para ellos, un aplauso para los guerreros y los presentes. Respecto a este video que vamos a tomar con el Lobo Guerrero, va a salir en el canal Lobo Art TV. Vamos a estar ahí. Tenemos para que entren, de Tinder. Muchas gracias. De los mismos vistos, pendientes. Vamos a hacer de todo. Bueno, arrancamos. Hola amigos del arte, nos encontramos acá con el artista escénico, el Conde Henao, Leonardo el Conde Henao. Conde, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. El día de hoy tenemos un gran evento, es una presentación del Conde Henao junto a Tomás Bolívar, acá en Heritage Royal Enfield, El Campín. Entonces, Conde, cuéntanos de qué se va a tratar. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es la vuelta al mundo en 80 ruedas. Vamos a trabajar un tema sobre motocicletas y es un programa que hemos venido desarrollando como seguridad vial. Eso es más o menos lo que hemos estado tratando de trabajar con Tomás. Perfecto, ¿y si nos vamos a reír? La idea es esa, normalmente uno hace reír es ver qué tanto llega la suspicacia de las personas a la mente. Vamos a ver. Perfecto. Cómo va. Resulta que ese montaje lo hice pensando en mi motocicleta. ¿Listo? Yo lastimosamente perdí mi motocicleta, pero les voy contando paso a paso. ¿Listo? Lo primero que les voy a contar es, y a preguntarle a más de uno, es el por qué compran una moto. ¿Por qué compras una moto? La sensación de conducción. La sensación de conducción. Está chingo. Por chicanía. Tanto chicanía que me levanté la mejor mujer del mundo. Así como se lo digo, la mejor mujer del mundo. Tanto así que ahorita la tengo demandada. Ahorita les cuento el por qué la tengo demandada. Me amo. El coro es súper sencillo. Dos palabras. Me amo. Así que les voy a pedir que lo canten conmigo, ¿listo? 1, 2, 3, va. Me amo como la tierra al sol. Se les nota ese amor propio, ¿verdad? Parce, me doy pico frente al espejo. Es amor propio, por favor. Propio, o sea, ¿sí? Amor y amistad, amor propio, ¿listo? Cuando se mira al espejo, piense que usted es todo lo que tiene, ya. Entonces, me amo, ya. Alguna vez leí en la Constitución, en la Biblia y en un libro que me prestó una tía, que si uno nace feo se defiende con talento o con una buena moto. No tengo la moto, me tocó con talento. Tuve llavero, mi mejor amigo me prestó su moto y lo primero que hicimos fue irnos con María, mi pareja. Mi amor, pasas del anonimato al desprestigio público conmigo, eso es así. ¿Sí? Levanten la mano el hombre acá que le guste ir de compras y pararse en todos los escaparates. ¿Por qué no lo vean? Pregunto, ¿no? ¿Sí? Eso. Me quito el micrófono para que no lo moleste. Levanten la mano el hombre que lo hace obligado. Ah,
Hágale, tranquilo. Tranquilo. Algunos no levantan la mano porque hay chantaje sexual. Si levantan la mano, no se lo doy. Claro, sí, eso sí. Es así. Va pellizco con puño. Claro, uno va a lo que va. Fuimos, parqueamos, tomamos barapito, nos devolvimos. Bueno, y también acá estamos el día de hoy con Tomás Bolívar. ¿Qué más, Tomás? ¿Qué? Otro artista escénico, el par de este evento junto a Leonardo el Condenado. Cuéntanos, tú que eres el hombre de la música, ¿de qué se trata más o menos lo que vamos a ver hoy? ¿Con qué nos vamos a divertir y con qué vamos a poder disfrutar de la puesta en escena de ustedes? Bueno, hoy vamos a disfrutar de un par de clásicos de rock, vamos a reírnos un poco, hacer algo de comedia, contar un par de aventuras y desventuras que suceden en las motos, que suceden en carretera. Vamos a ver cómo es esa relación entre el amor, la moto y la vida. Perfecto. ¿Sí? Eso de sentarse en un sillón y mirar, no, si le queda este, no, si le queda este, este brasier me queda, no, cámbiate, ponte el otro. Señorita, mira si usted se brasier, a ver qué tal le queda. Pues digamos, para comparar opiniones, hay que tener distintos puntos de vista. Miro por el espejo y atrás María iba así. Sí, le temblaba la ceja y todo. Yo me hice la pregunta que se hace uno de hombre. ¿Qué hice? Y lo dijo una mujer. ¿Qué hizo? Porque ellas nunca tienen la culpa. ¿Qué hace uno en carretera? ¿Ustedes alguna vez han visto los idiotas que se ven empujando una moto por carretera? No, es en serio. Me ha pasado. ¿Sí? Por lo menos, pues, es la de la ventaja que la moto es liviana, entre comillas. ¿Sí? ¿Y cómo se ve uno? Miren bien cómo se ve uno pendejamente empujando una moto. Y el que me diga, no, así uno no empuja la moto, se puede salir de acá, porque así hace uno. ¿O no? ¿Sí o no? Resulta que seguimos con esa escena de celos brutal donde me empezó a chancletear por todos lados. ¿Sí? No hay mujer que no chanclete contra ella. ¿Sí o no? Señores, la verdad, con los ojos de la vida. Sí, tranquilo, no se preocupe. Echen para atrás la cabeza un poquito así y hagan. ¿Sí? Que no ha visto esa escena de. ¿La moto o yo? No. Yo realmente tengo que decirlo, nunca he sido infiel ni lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Nunca. Dejé mi celular esa vez entrar al baño cuando salí cachetada. ¡Pa! ¿Qué pasó? Raúl mecánico le dijo que se iban a salir a comer hamburguesita y que se iban para el mismo motel de la vez pasada. Abajo del motel venden las hamburguesas. ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¿Ah? Puede ser que se llame hamburguesas el motel. Uno nunca sabe. ¿Sí? Uno nunca sabe. Vayan anotando la excusa por si acaso. Sí. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz, que te quedes sin agua, que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada, que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas, que caigas por la escalera, que tu perro se muera, que te quedes calva, que tu próximo novio te resulte transvesti y salga con tu puto hermano, que tú seas su confidente para que veas que se siente que te cague en la mano. Recuerden por favor, si usted cuida su moto, cuida su vida, maneje bien, por favor, vida solo hay una, días hay muchas. Entonces, para que usted pueda recomendar todas, maneje bien.